Buenos días, Angie. Buenos días, Ale. Buenos días, Carlos. Buenos días. Empezamos hoy otra sesión. Otra sesión para Ale y ¿para qué? Cuéntanos. Sí, Carlos, me da un gusto conocerlos a los dos. Gracias por la oportunidad. Básicamente, en los puntos que les mandé en la cuestión física, me estoy tratando médicamente unos dolores crónicos en la cadera y el cuello y en las manos. Recientemente, no vienen los puntos porque recientemente tengo dolor en las manos por un síndrome de túnel del carpo. Quiero saber si hay una causa esotérica, pero sí me estoy tratando con médicos. Y no tengo energía. También tengo algunos problemas en el trabajo donde no me ven, no siento que no me valoran. Y en la cuestión emocional, amorosa, pues nunca he tenido una pareja estable porque no, como que no me toman en serio, no, nunca he tenido un hombre que se interese por mí en ese sentido. Básicamente Esto, ¿no? sería todo. Vale. Vamos a ver detrás de todo esto qué hay. Invisible. Ponte cómoda. Claro, voy a apagar la luz, Carlos. Ale. ¿Sí? Pero no tanto. No te veo. Okay, déjame hago algo. Ponte un calcetín en los ojos si quieres. ¿Así está bien? No, no te veo. ¿No? Okay. He dicho, vamos a ver qué hay de invisible, pero no me refería a eso. Perdón, es que está muy oscura mi habitación. ¿Te molesta la luz? Un poquito sí, pero no importa. Ponte una Está bien, me camiseta, pongo. algo, Ajá. ¿cómo la llamáis? ¿Una playera? Ahí está bien. Sí. ¿Puedes bajar un poco la cámara? Sí, claro. Y girarla ligeramente hacia ti. ¿Así? Sí, mejor. Muy bien. Listo. Bueno, vale, ya lo sabes. Te voy a hacer una inducción corta porque necesito saber si tienes una alta susceptibilidad. Entonces solo voy a contar de 10 a 1 para que te relajes un poco y luego empezaré a hacerte preguntas y eso. ¿Vale? Según cómo entres en hipnosis, puedo trabajar más contigo, más con Angie, etcétera. Pero mi conversación con Angie te estimula a co-crear con eso nosotros y a visualizar o a sentir algo. Entonces siempre quédate concentrada en lo que pasa con los ojos cerrados. Yo voy a contar de 10 a 1 y tú te relajas. 10. 8,
¿Dónde estás? Vale. Es un sueño que tuve, estoy en un como en un castillo. Qué bien. ¿Estás sola? Sí, soy como etérea. ¿Cómo te llamas? Es Mónica. Mónica, ok. Déjame con Mónica. Vale, no pienses en nada. Déjame solo con Mónica. Tú, auséntate. Hola, Mónica. Hola, Carlos. ¿Me conoces? Sí. ¿Dónde me conociste? ¿Dónde estás? Mónica, ¿dónde estás? En el castillo. ¿En qué habitación? ¿Cuál? Mónica. Mónica, obsérvate, obsérvate los pies. ¿Andas descalza o llevas zapatos? Estoy descalza. Vale, obsérvate cómo estás vestida, si lo estás. Estoy desnuda. ¿Totalmente? Sí. ¿Y tienes frío? No. ¿Por qué estás desnuda? ¿Por qué? Soy etérea. Ah, porque no eres física. ¿Y dónde está tu cuerpo físico? ¿Dónde está? No lo sé. ¿Está en el castillo? No. Bueno, continúa, dime qué sucede. Estoy en un trono, pero no hay nadie. ¿Y por qué estás en el trono? ¿Eres una reina? Sí. Sí. ¿Sabes qué pasa si te ve la reina? Que está sentada en su trono. No. Deberías saberlo. No te atreverías. Bueno, ahora cuento de 1 a 3 y a 3 saltas, canalizada por Angie. Dejas a Ale y hablas por Angie. 1, 2, 3. Ale desconecta. Mónica, Sí. ¿qué haces? No me acuerdo. ¿Dónde estás? Esperando. ¿Esperando qué o quién? No lo sé, es la sensación. ¿Pero dónde estás? En el castillo. ¿En qué habitación? ¿Cuál? En el salón principal. ¿Dónde hay el trono? Donde se hacen los bailes, Los bailes. las cenas, Vale, ¿dónde el está combate. tu cuerpo físico? Muerto. ¿Cuándo se murió? Hace mucho. ¿Y tú por qué estás ahí? Porque es mi trono. ¿Cómo te moriste? Dormía. Vale, vamos a este momento de tu muerte. ¿Es día o noche? Noche, ¿Qué hora es? las 12:05. ¿Hay alguien en la cama contigo? No, ¿Y por qué no? ¿No estás casada? todavía no, Todavía no. ¿Cuántos años tienes? 15. 15 años. ¿Dónde está tu padre?
El padre ha muerto. ¿Dónde está tu madre? En su habitación. ¿Quién es tu madre? Isabela. Isabela, ¿cómo? ¿Cómo? Apellido. Detroit. Detroit. ¿Y qué hace en el castillo tu madre? Duerme. Sí, pero digo, ¿qué hace durante el día? ¿De qué se ocupa? ¿Cuál es tu tarea? Mientras tanto es la reina. Ah, es la reina Es la Isabela. reina madre. La reina madre Isabela, vale. ¿Qué año es? 563. ¿En qué país estás? Escocia. Escocia. Muy bien. Bueno, cuéntame qué sucede, por qué te mueres. Cuéntame tu muerte. Vamos a ese momento. Obsérvate mientras duermes, obsérvate desde arriba de la habitación, como flotando, y dime qué sucede. Es que no veo nada. Ve al momento de tu muerte, ¿de qué te mueres? Me ahogo. ¿Cómo te ahogas? Me ahogo. ¿Por qué te ahogas? ¿Qué pasa? Alguien pone una almohada en mi cara. Me ahogo. No está, no te puedes ahogar porque estás fuera de tu cuerpo y te estás observando desde el techo, flotando. Puedes respirar tranquilamente. Puedes respirar aire etéreo. Aunque estás ahogándote físicamente. Bloquea el tiempo mientras tienes esta almohada en la cara. ¿Quién es que te está ahogando? María, ¿Quién es María? mi prima, ¿Cuántos años tiene María? 17. Vale. Ale, déjame con María. ¿Tú cómo la ves, Ale? ¿A María? Morena, Ajá. ¿Sí? Continúa. ¿Vestida cómo? tiene como un vestido antiguo, tiene el pelo negro, está enojada. ¿Está enojada? ¿Por qué? No lo sé. Bueno, déjame con María. María. María, ¿qué estás haciendo con la almohada? Estoy ahogando a Mónica. ¿Por qué? Por envidia. Y después que la vas a matar, ¿qué vas a obtener? Solo me da gusto. Te da gusto matarla. ¿Por qué te da envidia? ¿Qué tiene ella que tú no tienes y que quisieras tener? Es noble. Bueno, tú eres la prima, también eres noble, ¿no? Es muy bonita. ¿Y tú no? No. ¿Cuántos años tienes tú? 17. Ok. Mónica, dime qué pasa. Tienes la almohada en la cara, continúa. Ya no respiro, ya no respiro. Vale. Cuando mueres, ¿de qué parte del cuerpo sales? De mi nariz. De la nariz. ¿Y qué haces cuando sales, cuando estás fuera? Me quedo ahí esperando a ver si puedo entrar otra vez a mi cuerpo. Y mientras espera, observa qué está sucediendo. Cuéntame. Ella sale corriendo. Mi guardián se da cuenta y llama a la reina regente. Y ya todo pasó. ¿Ya no puedes entrar en tu cuerpo? No puedo. ¿Por qué no Está puedes? cerrado. Se ha cerrado. Es que Está ya. frío, Es que cerrado. ya se ha muerto y no puedes entrar. Bueno, no preocupes, no te preocupes, dime qué sucede, continúa. Me quedo ahí viéndolo todo, Vale, espera. como el reinado se desaparece porque ya no hay rey ni reina. Ok, María, ¿tú dónde estás ahora?
Estoy asustada ¿Por qué? por lo que hice. Claro, ¿te escondiste? Sí. ¿Te viste a alguien? ¿Te vio a alguien? No. Perdón. ¿No? No. ¿Segura? No veo a nadie. Vale. Ok. Muy bien. Mónica, déjame un segundo con Angie. Angie desconecta. Ok, Angie. Observa cuál es la relación entre esta historia, Mónica, María, la reina, etcétera, y Ale. ¿Dónde está el punto en común? Es una sensación como de pérdida, añoranza, y ella vuelve a ese momento aunque ya no exista. Lo revive y lo revive y lo revive. Vale, observa el ADN de Ale y busca esta información genética en esta situación. Dime si lo encuentras de alguna manera. Yo encuentro su ADN en como en la historia de Escocia, como si quedara impregnado de la traición, del dolor, de la pérdida. Es Perfecto. como que está pegada ahí a ese Sí, territorio. perfecto, lo entiendo perfectamente. Entonces ahora quiero que tú busques en Escocia, en el 560 y algo, exactamente este código genético de ADE. ¿Dónde está? ¿Quién es? Busca, rebusca. No tiene por qué estar en el castillo. No tiene por qué ser noble. Rebusca. Es como si lo sintiera en la tierra misma, pero en la tierra, no en una persona, no en una cosa, en la tierra. No sé explicarlo, es como que me paro ahí y la siento, pero no la veo. Ok, vamos a hacer una cosa. Ale, desconecta. Desconecta de María y relájate. Respira, relájate y descansa. Ok, vamos a ir por otro lado, así vamos recomponiendo todo. Angie, vete a la causa esotérica de su falta de energía. Cuando ella sale de su cuerpo para trasladarse a esa época, utiliza mucha energía aún de reserva. Es como si sacara todos sus recursos y se los lleva para poder viajar y luego volver antes de que amanezca, antes de despertar. Yo digo, estoy hablando de la falta de energía de Ale. Sí. Ah, perdón, no te he entendido. O sea, no entiendo. Repite, por Cuando favor. Ale se va a dormir, Ajá. sale de su cuerpo y se traslada a esa época en Ah, ese lugar. ok. Utiliza mucha energía de reserva para moverse. Ok. Y ahora vete a la causa esotérica de su, digamos, estancamiento de su vida sentimental. Veo algo en su pecho como si fuera un rectángulo y por dentro está vacío, pero el rectángulo es como si emitiera unas ondas, no sé qué es. Es lo que llega con su parte sentimental. Observa cuando un hombre se le acerca y observa por qué no, que no se queda. El rectángulo gira a la otra cara y es como si emitiera ondas y ondas. Estas ondas las recibe la persona que está medianamente interesada y se va. Es como si dejara de interesarle. Y observa por qué en el trabajo no se encuentra bien, no la valora. No la encuentro, Ok, no me llega nada. perfecto, vamos trabajando. Ya lo tengo, el punto que hay donde hay que trabajar. Volvamos al 500 y pico, a esa época. Angie, déjame otra vez con Mónica. Mónica, ¿dónde vas ahora que saliste del cuerpo? No me quedo acá. Tú eres una princesa, ¿lo sabes? Nunca, nunca al final lo fui, porque No. estoy muerta. Ya, pero eras una princesa, la hija de la reina. Observa cuánta gente te conocía. Muchos, Observa cuánta gente te idolatraba. muchos. Y también observa cuánta gente te odiaba. Pocos, pero dentro de eso es mi prima.
Y observa cuánta gente te amaba. Muchísimas. Vale, observa toda esta gente conectada contigo de esta manera, amándote, odiándote o idolatrándote por ser princesa. ¿Cuántas son esas personas? Dame el número que te llegue a la mente. 10.000. Lo que sea. Observa cómo estás conectada energéticamente con esas personas a través de estos sentimientos. Es una idealización. Idealizan un reino mejor, algo que pueda hacer Claro. yo un cambio. ¿Ves cómo te están dando energía de forma etérica? Una persona que está en el centro de la atención. Esas energías que recibes. Tú representas a este pueblo. Llevas su energía. Llevas la energía del pueblo. Llevas la energía de la tierra. Llevas la energía del país. De todo. Tú representas este reino. Y ahora observa dónde vas cuando te mueres. Con toda esa carga de información y de energía, ¿a dónde te vas? Estoy todo el tiempo ahí, ahí, pero nadie me escucha, nadie me ve. Claro. Ahora dime, obsérvate en el futuro y dime si te vas a reencarnar. Algo sucede, es como si se fueran las luces, no veo nada y siento que algo me está jalando. Y después me veo hablando contigo en otro cuerpo que no conozco, no sé quién es. Estás hablando con alguien que no conoces, ¿no? Contigo, pero Ah, vale, no es mi conmigo. cuerpo, soy diferente. Ya, estás hablando a través del cuerpo de Angie. ¿Te gusta Ah, hablar a través de Angie? no, ¿Por qué no? porque no la conozco. Ya, no la conoces, pero te encuentras bien. Pues me deja expresarme. ¿Tú quieres volver a la Tierra? No lo sé. Vale, no lo sabes. Ok. Déjame con Angie. Angie, descansa. Descansa. Ale. Sí. Déjame con María otra vez. María. María. Sí. Ah, mataste a tu prima. Sí. ¿Y ahora por qué lloras? ¿Por qué lloras? Porque me arrepiento. Bueno, vamos a ver qué sucede ahora, ¿eh? Avanza en el tiempo y vete a un punto importante en tu vida, María. ¿Dónde estás? En el pueblo. ¿En el pueblo? ¿Qué estás haciendo en el pueblo? Estoy caminando. Ajá, ¿y qué sucede? Estoy como perdida. Pero, ¿por qué una chica que vive el castillo, una chica aristocrática, se va perdida por el pueblo? No sé, estoy como. ¿Cuánto tiempo lleva muerta tu prima? 3 días. Ah, solo. Vale, entonces tú te vas porque estás como asustada y arrepentida. Ajá, Vale, sí. sigue. ¿Qué sucede? Continúa. Me escondo ¿Dónde? como en un callejón. ¿Y? Es que me están persiguiendo. ¿Quién? ¿O Me quién? buscan. ¿Quién es? La gente, los guardias, Ah, todos. bueno, te descubrieron entonces. Sí. Bueno, avanza el tiempo y dime si te pillan. Sí. Te pillan. Bueno, vete al momento donde te pillan. ¿Cómo te pillan? La gente me está agarrando Ajá. y me lleva al castillo. Te lleva al castillo. Continúa. ¿Qué sucede en el castillo? Están todos muy enojados.
La reina está triste, está llorando. Vale. ¿Y tú? ¿Te llevan a la reina o no? Estoy como en un, como en una cárcel. ¿Te van a procesar? Sí, me van a matar. Te van a matar. Vale. Vamos al momento del proceso. ¿Dónde estás? En una, como en una cosa donde queman a la gente. Ya estás ahí. Sí. Ya han, Me van a quemar. pero ya han dado el veredicto. Sí, Pero yo les dije. vete al momento donde hay el proceso, donde estás en el tribunal. Vete allí. ¿Con quién estás? Con la reina. Con la reina. Muy bien, vamos a ver qué te dice la reina. Angie, déjame con la reina. Buenos días, reina. ¿Quién eres tú? Soy Calo. ¿Qué quieres, Calo? Nada. Yo como si no estuviera. Estás en el momento en el que se está procesando María por la muerte de Mónica. Pues continúa. Háblale. Vamos a ver qué sucede. Yo me quedo solo observando. Soy uno de los que está observando. María, ¿por Reina. qué lo hiciste? Yo te crié, eres de mi sangre. Ella era como tu hermana. Perdóname, madre. Tú, no sé a dónde irás después de morir. Y a donde vayas, te lo mereces. Perdóname, madre. Era mi única hija. Tú la mataste sin piedad. Y el castigo que recibirás es mínimo para lo que mereces. Ya no eres más mi sangre. Nunca lo Perdóname, será. Y madre. este reino caerá por tu culpa. Bien, ahora Llévensela. cuento de 1 a 3 y vamos al momento de la condena a muerte. 1, 2, 3. Me van a quemar. Vete al momento en el que encienden el fuego y cuéntame, ¿qué pasa, María? Ay, me estoy quemando. Cuando no sientas más tu cuerpo, dímelo, María. ¿Ya? ¿Por dónde saliste? ¿De qué parte de tu cuerpo saliste? Otra cabeza. ¿Y ahora dónde estás? Estoy flotando. Flotando. ¿Y qué estás viendo? Sí. Reina Isabela, ¿quiere decir algo ahora? Ya no tiene sentido vivir, ya no hay reino, ya no hay hija, ya no hay nadie. Déjame con Angie. Angie desconecta y descansa. Bueno, María, ¿a dónde vas ahora que estás afuera de tu cuerpo? Muerta, físicamente. ¿A dónde vas? Estoy flotando todavía. Vale, y ahora No veo. vete a tu destino, ahí donde estás destinada a ir. 1, 2, 3. ¿Dónde estás? Hay como está oscuro, hay como humo. Observa si te reencarnas en la tierra. ¿Te vas a reencarnar o no? No. ¿No? Te has quedado ahí, ¿no? Ok. Muy bien. Déjame con Ale. Desconecta Ale. Desconecta Ale. Sí, claro. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te sientes? Es
Me siento bien, estoy sudando. Eso es normal. Bueno, Ale, ahora voy a contar de 1 a 3. Mientras cuento, vas a esta época. Y cuando diga 3, vas a encontrarte en esta época, ahí donde estés, si lo estás. No tienes por qué estar, obviamente. Solo busca, te, busca a ti misma, a ver si te encuentras. Cuento de 1 a 3. 1. 2. 3. Ya. ¿A dónde estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Carla, Carla, buenos días. ¿Cuántos años tienes, María, Carla? 8. 8 años. ¿Dónde vives, Carla? Aquí, ¿Aquí dónde? en México. Carla, ¿qué año es? 1985. Déjame con Ale. Dale, desconecta. Ale, concéntrate, porque tenemos que ir al 560 y pico. ¿Vale? Pues te dijo búscate en el pasado, pero no significa que tienes que buscarte ahí donde estés. Solo búscate en esta época y en ese territorio para ver si te encuentras. Si te encuentras bien y si no te encuentras, bien también. ¿Vale? Concéntrate. Cuento de 1 a 3 otra vez. Si estás en este lugar, en esta época, lo vas a ver. Si no, no. Venga. 1. 2. 3. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me veo, Carlos. Vale, no te ves. No te ves. No te ves en esta época. Déjame con Ale. Ale, desconecta. Sí. Angie, observa si Ale ha vivido una vida en el 560 y pico en este reino, o no. Pues yo sí la veo, toda la historia es como ella, como su ADN, pero todo fue rápido, fue fugaz. Ok, la ves en la historia de ese reino, ¿no? Sí. Vale. Observa si la ves concretizada. Observa si tiene un cuerpo físico en esta época. Esto me interesa. En ese lugar. No tiene por qué tenerlo, ¿eh? La veo pequeña creciendo, sí. O sea que la estás viendo en el reino de no sé qué, de Escocia, vamos a llamarlo así, en el 560 y algo. Sí. Ahora la estás viendo. Sí. ¿Es hombre o mujer? Es que yo la veo como esta Mónica, la veo creciendo, ella va creciendo. Ale, Sí. ahora cuento de 1 a 3 y tú vas a un sueño. A uno de estos sueños donde te vas viajando por ahí. Observa si hay un sueño que te lleva a esa época, a ese reino. Si lo hay, vamos ahí. Si no lo hay, no vamos. ¿De acuerdo? Sí. Bien, vamos a ver qué sucede. 1. 2. 3. ¿Dónde estás? En el castillo, ¿Estás en estoy. el castillo?
¿Cuántos sueños has hecho en este castillo? Diez sueños. Observa si esos sueños son todos iguales. Sí. Bueno, ¿y qué haces? ¿Vas allí y qué haces? Solo me siento en el trono. Ya está, ¿no? Ok, vuelve, vuelve al momento en el que duermes. Vuelve a observar, obsérvate cuando estás durmiendo en la cama, en uno de esos sueños. Y dime en qué posición estás. Boca abajo. Vale. ¿Y es el momento en el que estás soñando con el castillo? Sí. Muy bien. Vete un poquito atrás en el tiempo, justo antes de quedarte dormida, antes del sueño. ¿Estás? ¿Estás? Sí. Muy bien. Ahora quiero que te observes cuando empiezas a quedarte dormida y sales de tu cuerpo para ir a ese lugar y a ese tiempo, a soñar. Muy bien, obsérvate, observa la habitación que sucede, observa qué pasa, cuéntamelo. Venga. Estoy sintiéndome muy bien cuando me empiezo a quedar dormida. Siento bienestar. ¿Y? ¿Por qué sientes bienestar? ¿Qué pasa en la habitación? ¿Pasa algo? No, Vale, continúa. no, solo me siento muy bien, es como... Vamos al cuerpo. Vamos a... Vamos, vamos adelante. Estoy muy feliz de salir de mi cuerpo. ¿Y a dónde vas? Al cielo. ¿Y? Y luego veo las estrellas. Y voy al castillo. ¿Por qué vas al castillo? Como que me siento poderosa. ¿Cómo te llamas mientras vas al castillo? Mónica. Te llamas Mónica. Vale, déjame con Mónica. 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 Sí. Hola. Hola. ¿A dónde encontraste a Ale? En el bosque. En el bosque. ¿Qué estaba haciendo Ale cuando lo encontraste? Estaba bailando. ¿Qué hacía su cuerpo físico cuando lo encontraste? Bailaba. El cuerpo físico. Sí, en el bosque. Bailaba en el bosque. ¿Y qué hiciste cuando la viste bailar? La atrapé. ¿Cómo? Me metí ¿Por dónde entraste? por la boca. Vale, ¿y en qué parte de su cuerpo te metiste? En el pecho. Vale, ¿y por qué en el pecho? Porque tiene el amor ahí. Okay. ¿Y por qué Mónica y no otra persona? No Perdón, sé. ¿qué he dicho, Mónica? ¿Pero por qué Ale y no otra persona? Por ejemplo, ¿no podías elegir a mí? No. ¿Por qué no? ¿Y por qué a Ale sí? ¿Qué tiene Ale? Porque es bruja. ¿Por qué Ale es bruja?
¿Ale es bruja? Sí. ¿Qué significa para ti que es bruja? Es poderosa. Que es poderosa. O sea, tiene un poder que yo no tengo. Sí, pero tú eres hombre. Ah, bueno. Y, por ejemplo, ¿por qué no elegiste a Angie? No me deja. No te deja. Ok. ¿Y qué haces tú con ese poder de Ale? Me alimento. ¿Te alimentas? ¿Sí? Me da amor. ¿Por qué vas al castillo? Porque quiero ser reina. Ya, pero estás muerta. Ya no puedes ser reina. Estás muerta. Oh, sí. Tú estás acostumbrada, desde cuando eras princesa, a alimentarte de la energía de la gente que te amaba y te odiaba por ser princesa. Y sigues usando esta energía para moverte en el éter, para volver al castillo, para volver al pasado y sentarte en un trono que no existe ya. Ella me deja. Te deja ir a un tiempo y a un lugar que físicamente no existen más. Estás atrapada en tu tiempo. Estás atrapada en tu época, en tu trono, en tu castillo. Eres una prisionera de ti misma. Y estás usando esta pobre persona, este ser humano, aprovechando de su energía en el éter para viajar mientras duerme. Esto no es ser reinas, esto no es ser princesas. ¿Dónde está María? No sé. ¿Nunca la encontraste después de la muerte? No. Mónica, ¿y dónde está tu madre, Isabela? La reina. Ya está muerta. Bueno, me imagino que físicamente está muerta, pero ¿dónde está energéticamente? ¿Lo sabes? ¿No No, has vuelto a verla después de tu muerte? no, ¿Sabes por qué? no, Porque estás atrapada en tu castillo, en tu creación. No puedes vivir así para siempre. ¿Por qué te condenas a vivir prisionera de ti misma? ya no quiero. Bueno, no pasa nada. Puedes siempre abrir la puerta y librarte, y liberarte. Como un águila majestuosa, un águila real. ¿Qué dices? ¿Lo hacemos? Sí, Muy bien. ya me quiero ir. Perfecto. Entonces ahora vas a abrir un portal. Tú eres un águila y con tus alas majestuosas vas a abrir un portal. Y del otro lado del portal va a estar un lugar precioso, creado con altas frecuencias. Es tu lugar, donde hay miles de castillos mejor que este, que está en ruina. Dime, ¿qué ves más allá de este portal? ¿Qué ves? Veo cascadas, veo el cielo azul, Muy bien. ríos. ¿Estás listas para saltar y volar alta en el Sí, cielo? Libera. Muy bien. Entonces voy a contar de 1 a 3. A 3 vas a salir de todo lo que es matérico. Vas a salir de la tierra. Vas a salir de esta dimensión material. ¿De acuerdo? Y sobre todo, sales del cuerpo de Ale. 1. Dos. Vía, vuela, vuela, fuera, fuera, libera. Estás libre, fuera.
Vuela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Hermoso. ¿Estás volando? Sí. Muy bien. Ahora déjame con Ale. Dale, desconecta. Desconecta, vuelve un poquito atrás en el tiempo y dime por dónde has salido, Mónica. Por mi pecho. Muy bien, por tu pecho. ¿Cómo te sientes ahora? Muy relajada, muy tranquila. Muy bien. Angie, observa si ves aún ese rectángulo que veías en el pecho de ella. No, ya no lo veo. Muy bien. Ale, obsérvate Sí. en tu futuro, el que te espera, y dime si te ves cansada injustificadamente. No. Observa si te ves en pareja. Sí, me veo feliz. ¿Te ves con una pareja? Como que traigo a alguien de la mano. Ok. Dime cómo te ves en el trabajo. ¿Contenta? ¿Contenta del trabajo? Muy bien. Y... Ah, dime, ¿cómo ves tus manos? ¿Cómo las sientes? Las siento calientitas. ¿Pero tienes algún problema médico en las manos? Sí, Lo tienes, ¿no? lo tengo. Bueno, lo que es físico es físico. Lo que es Sí, esotérico es claro. esotérico. Muy bien. Angie, ¿tú cómo la ves ahora ella? Yo la veo sonriente y es como si pusiera sus manos en su estómago, porque es como sensación de saciedad, de estar como llena, como saciada, así. Y Ale, ya por Sí. curiosidad, porque la sesión ya ha terminado, ¿vale? Pero por Okay. curiosidad, ¿dónde está la reina Isabela? ¿La ves? La veo, pero la veo como en su reino, contenta. No ¿Está, sé, la ves con está. Mónica o no? Sí. Vale. ¿Y ves a María? La veo, pero en ese lugar donde se quedó. O sea, ¿dónde? Como en un, como que hay neblina y está ella vagando por ¿Neblina? ahí. Vale. Dile que vuelva atrás en el tiempo, antes que mate a su prima. ¿Está? Sí. Vale. Dile si quiere cambiar idea y no matarla. Dice que sí. Bueno, que no la mate y dime qué sucede. Vuelve al presente donde estoy yo ahora. ¿Cómo ves a María ahora? Está con su prima y con la reina madre. Qué bien. ¿Y qué hacen? Están sentadas, sonriendo. ¿Las tres? Sí. ¿No tienen nada que hacer? Que la vida No. de las reinas, del reinado, de la monarquía es súper bonita Sí, solo y no, están no digo nada más. conversando. Qué bien. Bueno, y el pueblo a trabajar. Nada, Sí. nada, es broma. Pues ahora vuelve al presente de donde te estoy hablando, al presente. Muy bien. Ahora quiero que desconectes de todo y de todos, y tú también, Angie. Vamos a volver. Cuento de 1 a 3 y a 3 te vas a quitar esta almohada de los ojos, que parece que te estás ahogando como estaban ahogando a Mónica. 1. El cuerpo empieza a despertar, el cuerpo empieza a recuperar fuerza y el cuerpo lo sientes muy ligero, pero muy ligero. 2. Y te sientes muy bien, feliz, tranquila, serena, ligera, fuerte y en paz. Y 3. Abre los ojos.
¡Qué aventura! ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes, Ale? Muy bien, muy bien, muy relajada, muy tranquila. Qué bien. ¿Te sientes diferente entonces de como de antes de empezar la sesión? Sí, Bueno, esto, cuéntanos, ¿cuál es la diferencia? me siento ligera, muy, muy relajada. Tengo como una energía diferente en las manos y en los pies. ¿Así? Ok. ¿Tú qué tal, Angie? Angie. ¿Me escuchan Ahora sí. ahí? Bien, bien. Yo me siento bien. Ok, Ale. ¿Quieres que se publique tu sesión? Sí, Carlos. Muy bien. No te vayas. Quédate allí. Solo corto la grabación. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hay algunas personas que todavía se preguntan por qué, después de una sesión de hipnosis regresiva con el método Grifasi, hay algunas personas que tienen resultados prácticamente de forma inmediata o tras algunos días de la sesión, otros tienen resultados tras semanas o meses desde la sesión y hay algunos más que no tienen prácticamente ningún tipo de resultado. O si tienen resultados parciales o totales, estos se pierden tras un tiempo. ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo se explica qué significa? Hay que entender el concepto de metabolización de la sesión o asimilación de la sesión. Cuando nosotros solucionamos un problema en el plano etérico, lo estamos solucionando donde el concepto de tiempo es completamente diferente al concepto que tenemos aquí en este mundo físico, matérico, terrestre. En el plano etérico, este tiempo, digamos que no existe, o mejor dicho, podemos manipularlo como queramos. Por esto la llamamos hipnosis regresiva, porque regresamos a un pasado o progredimos a un futuro. Y en esta línea temporal, donde nosotros podemos movernos, podemos cambiar decisión para cambiar los eventos. Y entonces cambiar lo que ha sucedido en una línea de tiempo así dicha paralela, justo para entenderlo, ¿eh? En el plano físico no es así, porque tenemos una línea temporal única, que no podemos deformar, no podemos ralentizar, no podemos acelerar. Entonces, cuando solucionamos un problema en el plano etérico, esa solución se tiene que transferir a la parte física, a la parte matérica, y tiene que pasar por una línea temporal. Cuando matamos una araña, por ejemplo, las patas de la araña siguen moviéndose por algunos minutos. ¿Eso qué significa? ¿Que la araña sigue viva? No. Significa que la araña ya está fuera de este cuerpo físico, pero el cuerpo físico todavía tiene una energía física tal que le permite de moverse hasta que se descargue. Por esto necesitamos una fase de metabolización de la sesión, una fase de asimilación, que es variable y relativa según la situación que hemos tenido que solucionar y la persona. Hay también otras condiciones que pueden modificar esta fase de metabolización. Por ejemplo, si la persona que ha tenido una sesión de hipnosis no ve resultados después de un tiempo, empieza a pensar que la sesión no ha funcionado. En este caso, se activa un proceso inverso. La parte racional está programando la parte subliminal. La parte racional, que piensa que no ha funcionado la sesión, está transfiriendo esta información a la parte subliminal, que la cree y la crea y la realiza. Y hay el proceso inverso, donde hay personas que nunca han tenido una sesión, solo han visto sesiones de hipnosis regresivas por internet y al final me dicen, claro, pero tú sabes, desde que veo tus sesiones, ya no tengo problema. Ya he solucionado mis problemas. Ya estoy bien.
Porque aprendiendo a través de la parte racional, esas informaciones se transfieren luego a la parte subliminal que empieza a entender los mecanismos de la interferencia y la resuelve, la soluciona. Entonces tenemos aquí un proceso inverso, que la parte racional está programando la parte subliminal, pero de forma positiva. Como siempre, gracias por haberme escuchado, esta vez también. Un saludo. Ciao. E benvenuti a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo del fenomeno della distruzione dell'entità in ambiente ipnotico. Ho visto e continuo a vedere operatori che lavorano agendo sull'entità, aggredendole, distruggendole. In realtà esse sì, vengono distrutte, spariscono. Eh sì, pensano di aver risolto il problema, pensano di aver distrutto quell'entità che stava creando dei problemi e vanno avanti così. E in realtà questo video lo registro proprio per dire che non è così, non si è risolto il problema e non si è distrutto assolutamente nessuno o niente. Tutto si modifica. La distruzione è una trasmutazione, una modificazione, una trasformazione. Un essere umano muore. Non muore l'essere umano, muore il suo corpo fisico. L'essere umano sta trasmutando, sta trapassando da una dimensione, la cosiddetta dimensione fisica. Qualcuno la chiama la terza dimensione, o seconda o prima, dipendendo dai punti di vista, se dal minerale, dal vegetale, dall'animale o dall'essere umano. Comunque, la dimensione fisica, e lì si muore, ma continua ad esistere in altre dimensioni. Può vivere anche in questa dimensione, interagire in qualche maniera con questa dimensione fisica, ma da un'altra prospettiva, da un'altra frequenza, da un'altra dimensione o da un'altra densità. Niente si distrugge, tutto si modifica, tutto trasmuta. Cosa succede quindi quando si distrugge un'entità in ipnosi? Succede che l'entità trasmuta, l'entità esce fuori da quell'ambiente ipnotico. Attenzione, esce fuori dallo spazio energetico della persona che sta effettuando il lavoro, diciamo dell'interferito, chiamiamolo così. Sì, noi siamo esseri, noi siamo una coscienza, noi siamo una volontà. Chiamiamo con diverse parole la stessa cosa, in funzione di quello che vogliamo dire, di quello che vogliamo spiegare. Possiamo chiamarci volontà, possiamo chiamarci coscienza. Possiamo chiamarci esseri umani, possiamo chiamarci calogero. Stiamo parlando sempre della stessa cosa. La volontà di un soggetto non è qualcosa di esterno, non è qualcosa che c'è o non c'è, ci può essere, non è qualcosa di esterno. È qualcosa neanche di interno, perché di interno potrebbe significare qualcosa, una terza cosa che esiste all'interno di un'altra cosa o di qualcun altro. No, è la stessa identica cosa. È l'essenza. Siamo noi. La nostra volontà siamo noi stessi. E noi abbiamo pieno potere in noi stessi, nel nostro spazio energetico. Qualsiasi cosa si muova, qualsiasi cosa succeda nel nostro spazio energetico o sfera energetica, succede per nostra esclusiva volontà. Vige solo ed esclusivamente la nostra volontà. Noi possiamo distruggere nella nostra sfera energetica qualsiasi cosa, cioè farla uscire fuori, non permettergli più di stare dentro. Però questa entità o questa qualcosa, questo qualcos'altro, esce fuori dal nostro spazio energetico e continua ad esistere in altre dimensioni. Tutti siamo esseri multidimensionali, tutti. Solamente non c'è più il permesso di esistere in questa sfera energetica personale.
Perché il problema non si risolve? Si può risolvere, ma può non risolversi. Ho sentito dire, Calo collabora con queste entità cattive, ha un patto con queste entità cattive, un patto di non belligeranza, un patto di non attacco, di non aggressione. Lui le lascia libere. Sì. In un certo senso libera la persona interessata, gli apre questi portali, vanno via, ma continuano ad esistere. Continuano a fare quello che devono fare, continuano a dare fastidio ad altre persone. Perché non le distrugge? Perché non le elimina? Questa risposta o questa affermazione è indice di mancanza di consapevolezza e quindi di vulnerabilità all'interferenza esoterica. Decisamente. Chi la pensa in questa maniera è, per forza di cose, un interferito. Perché? Perché sta permettendo a questa entità di esistere o di interferire con lui stesso, con lei stessa, con la persona stessa. In realtà, quando si distrugge qualcosa, la si sta facendo uscire dallo spazio, dallo spazio energetico. Quando qualcosa si lascia andare via per un portale, la si sta facendo uscire dallo spazio energetico. È la stessa cosa. Sono modalità diverse, ma è la stessa cosa. Quindi si può distruggere. Certo, io non dico di no, assolutamente, anzi lo faccio spesso in sessione, dipendendo dalla situazione. Ma è la prospettiva con cui si usa questa distruzione che cambia e che quindi può o non dare un risultato. Chi pensa che distruggere sia la risoluzione del problema sbaglia di grosso, anzi, si tiene il problema. Primo, perché sta dando la responsabilità del problema all'altro, a una cosa esterna, e quindi la deve distruggere. Mentre non ha capito che se quella cosa lì o quel coso lì quel qualcuno li stava interferendo nel suo spazio energetico è perché lui, a causa della sua unica volontà che vige nel suo spazio energetico, gliel'ha permesso. Che non si ricordi o che per qualche motivo non lo creda o non lo pensi, è un altro discorso, ma la volontà è la sua. E lo vediamo ogni giorno in sessione, che solo attraverso la volontà della persona interessata, dell'interferito, si risolve il problema. Dando la responsabilità del danno a un altro significa non aver capito questo e quindi si è costretti, diciamo così, a essere interferiti perché crediamo che è la volontà dell'altro che ci può creare un danno. Non siamo coscienti della nostra volontà, gli altri quindi possono manipolarla. Secondo, pensare di distruggere in questa maniera e annullare completamente qualsiasi problema a se stessi e agli altri è indice di mancata consapevolezza, di bassa consapevolezza, perché si pensa che il nostro potere sia assoluto. Sì, lo è, solo nella nostra essenza, nella nostra sfera energetica, non in altri posti. E se no, chiaro, anche gli altri potrebbero fare con noi quello che vogliono, senza bisogno di chiederci il permesso, senza tener conto della nostra volontà. Perché tanto sono onnipotenti anche nelle sfere energetiche, nelle essenze, nelle coscienze degli altri. Non è così. Distruggere significa farlo solo nel tuo spazio energetico, che tu qualcuno non lo veda più perché l'hai distrutto e perché non lo vedi più all'interno di te stesso, ma continua ad esistere come essere immortale e multidimensionale, cui siamo tutti. Quindi manca di questa conoscenza esoterica fondamentale per capirne i meccanismi basici ed evitare l'interferenza. Per questo siamo interferiti, perché ci mancano queste nozioni e perché le vediamo, vediamo la situazione in questi termini. E tanti operatori lavorano e operano su questi termini. Neanche loro hanno questo grado di consapevolezza che può portare alla risoluzione, a dare lo strumento per la risoluzione del problema realmente. Stanno agendo completamente in maniera sbagliata, magari in buona fede sicuramente, però lo strumento non è corretto. Lo strumento della distruzione funziona solo quando se n'è capito il meccanismo.
Tra l'altro, questo distruggere, nel caso di un inconsapevole, è mosso sempre da un'azione alimentata dalla rabbia o dalla paura, è un metodo di difendersi. Quindi si utilizza in ambienti di basse vibrazioni, che non fanno altro che appoggiare un sistema di interferenze, perché le condizioni sono fertili per questo tipo di relazioni interferente e interferito. Quindi abbiamo uno stato emozionale che lo promuove e che deve essere cambiato. Abbiamo un livello di consapevolezza che non ci permette di comprendere cosa realmente sta succedendo e quindi diamo la responsabilità dell'interferenza all'interferente, perché non si è capito ancora che il processo è assolutamente volontario, perché siamo esseri onnipotenti. Por fin hemos visto con los ciclos de investigación que estamos haciendo, que están saliendo por YouTube, que en todas las sesiones que hacemos, siguiendo el mismo protocolo, con las mismas preguntas, pero hechas con personas diferentes, además de culturas diferentes, de lenguas diferentes, etc., no toda la información coincide. La mayoría de la información no coincide. Hay algo que coincide, sí, pero es una mínima parte. Es un porcentaje muy pequeño. Entonces, ya hemos entendido que no es tan fiable toda la información que sale de una sesión de hipnosis. Pues entonces, ¿por qué haces sesiones de hipnosis regresiva? ¿Por qué? Hay que distinguir dos tipos de sesiones. Una sesión es la sesión a la persona, ad persona, para solucionar un problema a la persona. Otro tipo de sesión es la sesión investigativa, que en sí no existe. Existe un protocolo de investigación que contiene muchísimas sesiones iguales, repetidas, de donde se filtra la información en común. El pequeño porcentaje de información hay que filtrarlo y sacarlo para coger esta información como fiable. En una sesión única, hecha ad personam, para solucionarle los problemas, sabemos que es una información distorsionada y contaminada, pero la utilizamos no para investigar, no para descubrir, no para conocer, para ir a la causa del problema de la persona y trabajar en él, y trabajar para la persona, para solucionar el problema. Y punto. Está claro que luego, después de muchas sesiones ad personam, sale una inmensa cantidad de información parecida o igual. Y esta sí, que la sacamos de ahí como fiable. Si todas las personas que sepan o menos de estos argumentos, o sea, contaminación de la parte racional, sí, puede ser, pero la información sale lo mismo a personas que no tienen esta información y no pueden contaminarla con su parte racional. Cuando hablamos de seres, reptiloides, insectoides, humanoides, cuando hablamos de los grises, cuando hablamos de los tipos de experimentos que hacen, de los experimentos genéticos, de la sustracción de energía por alimentación, cuando hablamos de laboratorios, cuando hablamos de militares en etérico que trabajan, cuando hablamos de algunas técnicas de control mental, cuando hablamos de portales vivos, cuando hablamos de todos los conceptos que manejamos todos los días y que podemos encontrar en las sesiones de hipnosis, aquella es información fiable, es porque se repite. Una contaminación es la contaminación subjetiva. La otra, objetiva. Cuando llega a la persona en hipnosis, esta información ha pasado por muchas dimensiones, por muchas densidades, por muchas inteligencias, por muchas voluntades. Podemos llamarla contaminación objetiva, o sea, contaminada por la gran co-creación de donde ha pasado. La subjetiva es la contaminación que la persona que la recibe y la expresa la contamina con su estructura mental, la interpreta y sale aún más deformada
por una contaminación subjetiva. Imaginaros cómo esta información puede ser gestionada verbalmente. El límite de la palabra es impresionante. Explica a un ciego desde el nacimiento qué es el color rojo. Explícaselo con palabras. ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo explicas a un ciego desde el nacimiento un color? Es imposible. ¿Os dais cuenta de cuánto es limitado el verbo? Entonces, ¿qué vamos a sacar de una hipnosis solamente cuando hay una contaminación objetiva y una contaminación subjetiva? ¿Cuál es el producto de aquella sesión? Si vas a creer todo aquel que sale de una sesión de hipnosis, te estás autoengañando. Y quiero añadir un concepto nuevo, el concepto de frecuencia conciencial. Porque tú no eres el tú de hace 10 años. Y tú no vas a ser el mismo en 10 años. Vas cambiando. Tu vida te forja. Tus experiencias te cambian. Cambia tu conciencia. Sí, sigues en el cuerpo físico, pero tu parte subliminal está a otro nivel. Porque si yo soluciono un problema y ya no veo la interferencia, pues la información ha cambiado. Si yo vuelvo a entrar en ambiente hipnótico e ir al mismo punto donde estaba antes, voy a ver todo cambiado. No voy a ver un interferente, ya no está. La información ha cambiado. Ha pasado a través del filtro de tu conciencia. Te llega una información y según como tú eres, tú la cambias. Ya no solo según tu estructura mental, según tu cultura y según tu capacidad de expresarte verbalmente, sino según tu frecuencia conciencial. Por eso, para hacer investigación en hipnosis hay que hacerla seriamente. Hay que filtrar todo tipo de contaminación, la objetiva y la subjetiva. Y todo aquel que se queda en común es información que podemos tomar como fiable. Y es un porcentaje muy pequeño con respecto a toda la información que sale de cada hipnosis. Moraleja, una flor no hace primavera. Una sesión de hipnosis regresiva no os da ninguna información fiable. No dejéis que os engañe una sesión de hipnosis regresiva. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento
per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, è il codice. Il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine. Ma non solo, dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio. Sì è il no da sinistra verso destra. No. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte, a dove arriva, viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande? Quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano, lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano.
di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne ha, più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima, su un 100% staremo, credo, in forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Questo
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosure. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Semprone che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni? Perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle. E anche se fosse, potrebbe manipolarle a sua volontà, a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi. Che poi anche è molto istintivo. Supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso? L'ANSA in Italia? ADN Cronos? Qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva,
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche, e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.